¿Cómo les va? Hoy estamos en el programa número 98. Y estamos solos. ¡Estamos solos! Nos falta Walter. ¡Walter! ¡Walter! Dice que fue abducido por los extraterrestres. Cuando terminen de pasarle las ondas por los orificios que tienen que pasar, va a llegar. Así que... ¿Cuántos orificios tiene? En algún momento estará llegando. ¿Cómo estás, Norma? ¿Bien? Muy bien. ¿Usted, señor? Bien, acá estamos. ¿Juárez? ¿Qué número de programa? 98. Muy bien. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos dos entrevistas. Beto Vázquez con Infinity y Jericho. ¿Y además qué tenemos? Dos en el piso. Y tenemos una entrevista grabada con los chicos de Boras que fuimos el lunes a hacerle la entrevista al ensayo. Así que no te la puedes perder porque hay perlitas, hay información, hay un poco de todo. Esa nota, esa nota por favor, la de Boras, no se la pierdan porque hay una parte que es imperdible. La notera hay que decapitarla. No es una perlita, es un perlón. Y bueno, como hablamos siempre cada inicio del programa, ¿qué hiciste el fin de semana pasado? Este fin de semana pasado, ¿qué hice? Espero que recuerde, porque yo... este fin de semana fuimos a ver a Tren Loco. La verdad, que terrible. Tenía unas ganas de verlo a Dani arriba del escenario. Y la conexión que hay con los músicos de Tren Loco es terrible, me encantó. La verdad, la rompieron. También estuvo los chicos de 1114, que hace rato no los veíamos. Estuvieron también Martiria. Los chicos Martiria y... Sin Diamond, con el chavito, que siempre es ahí un copado y es bestia, obviamente. Y después el... ¿Y el domingo? El domingo, espere que recuerdo. Estuvimos con Caro el domingo. El domingo estuvimos con Carito. Vimos a Tórax. Y vimos a Tórax. Vimos a Orcas. Vimos... ¿Qué más? Ah, a Gaines y a me los... Está faltando una sí, a los chicos... Ay, Emblema. No, Emblema no era. Bueno, no hiciste los deberes, ¿ves? No notaste. No notaste. Perdón. ¿Qué es te que pareció, si no, no soy yo. ¿Qué te pareció? Ya recién lo dijiste, pero lo de Daniel... Lo de Dani, terrible. La verdad que Dani no tiene por qué llenar los zapatos de nadie... Todo lo que estuve escuchando hasta ahora, leyendo hasta ahora, nunca dije nada. Dani es un músico terrible que hace 20 años que viene remando y remando y subiendo. Así que Dani es un genio. Dani es un genio como persona y como músico es terrible. No tiene, yo creo que ya a esta altura no tiene que demostrarle nada a nadie. Tiene que ser él nada más, así que bueno, nada. Después... Y la verdad que el reconocimiento que le hacen los chicos de Tren Loco es terrible, es lo que necesitaba Dani. Ese reconocimiento que le dieron los chicos. El mismo reconocimiento que le dio Walter Mesa el domingo cuando subió a cantar una canción con... Subió a cantar una canción con Orcas, bueno, y cuando Walter lo presentó también. Un reconocimiento muy merecido. Muy merecido, sí, la verdad que sí. La verdad que sí, así que, bueno, lo único que les falta es a todos aquellos que, bueno, que por ahí no lo escucharon cantar y estaría bueno que vayan, que si seguían a Tren Loco, que sigan, que vayan, que presencien uno de los shows y verán que está muy buena la banda, que sigue muy buena la banda, que nadie vino a ponerse en los zapatos de nadie y que... Hay un buen músico y la verdad que tienen propuestas terribles los chicos para seguir cumpliendo las fechas que hasta ahora se habían, bueno, parado porque ya saben, el COVID, la pandemia y la. Así que bueno, nada, un fin de semana precioso. El fin de semana que viene, volviendo a lo que estábamos hablando hace ratito de la nota que hicimos a Borax, es por la presentación del disco. No, perdón, por el primer recital. Por el primer recital del año. Por el primer recital del año. Que va a ser el acá en Flores, en Planta Alta. El 12 a las 21 era o 20:30. Tocan con una banda soporte que ahora después lo vamos a decir. Y el domingo no recuerdo qué hay. No, el domingo hay un montón de fechas igual. Sí, el 12 también toca Vil Existencia en el Oeste Rock. Después vamos a buscar la agenda para leer un poco también y ver.
Y bueno, no se pierdan la entrevista de Borax, porque hay algo muy bueno que cuentan, algo que les va a encantar por el festejo de los 40 años. Así que, y de paso también nos trajimos dos hermosos CDs autografiados por los chicos. También estuvo Juan. Bueno, y el eso, banco. Eso va a quedar en la historia. Así que bueno, arrancamos con la música y mientras esperamos a ver si los marcianos lo sueltan a Walter. A Walter, Walter. Arrancamos Walter. Con el primer tema. Yeah.
así pasó hacia ningún lugar. Y ahora seguimos esperando a Walter, así que vamos con Pueblo Fantasma. Y el tema me olvidé. Y así pasó Pueblo Fantasma. Bueno, mientras que seguimos esperando a Walter, ya están los invitados en el piso, pero vamos a esperarlo para que sea más linda, más dinámica. Vamos a ir con la nota de Borax, ¿les parece? Nos vemos. Muy buenas noches, estamos hoy acá en la sala de concierto de los hermanos Martínez Borax. Bueno, acá estamos, sí. Arrancando el año, estamos arrancando el año y preparando algunas canciones que hace rato que están en el archivo. Así que es todo trabajo, última semana ya, viste cómo es esto. El sábado estamos arriba de las tablas de nuevo, así que felices. ¿Van a hacer temas de todos los discos anteriores? Siempre hacemos un repaso general. Se van mezclando algunos que alguna fecha hace tiempo no hacíamos, vamos a tratar de volver a hacerlos. Y bueno, nada, como son cuatro discos, viste, a veces no alcanza el tiempo para. Entonces tratamos de mechar un poco de cada disco, ir variándolos, viste. Así que están todos invitados para este sábado en Planta Alta y en Flores, que vamos a estar abriendo el año, el año. De diciembre del año pasado. Claro, de diciembre no tocamos, entonces volver a arrancar con todo, así que bueno. Invitamos a Instinto DC. Sí, banda de Coronel Suárez, también que está invitada en la fecha. Que había abierto el show de obras con Giorgio. Sí. Que somos muy, muy, muy amigos y bueno. Y ahora va a ser. Claro, vamos a hacer un lindo espectáculo, creemos que todo está dado para que sea una fiesta. Así que nada, todos invitados. Arrancamos con los 40 años, los festejos de los 40 años de la banda, así que va a ser un año a full. De sorpresas, porque tenemos algo para nosotros lo más grosso que le pasó a la banda, más allá de una historia hermosa, gigantesca, llena de traspieces y de un montón de cosas como tiene que pasar, ¿no? Pero
Pero yo siempre digo que Rubén es como mi bastón, yo soy el bastón de Rubén. Cuando uno está medio que se cae, el otro, uno se apoya siempre en el otro. Y aparte, después de la partida de Jafo, tenerlo al Basto acá, que está muy serio, pero no lo es. Es un tipo muy divertido y que se crió con nosotros de pibe, fue asistente. Está muy concentrado. Sí, estamos concentrados. Estaban diciendo, sé que por ahí muchos no van a poder decir porque recién está empezando el año, es la primer fecha esta, pero vos dijiste que se vienen el comienzo de los festejos de los 40 años. Claro. ¿Qué están planeando? A grosso modo, ¿qué cosas están planeando? Yo con invitados, yo con toda lo que la historia de Bora requiere, ¿no? Un show digno y grosso para más adelante, dentro de lo que va a ser este año, pero todavía como no tenemos nada confirmado en cuanto al lugar, Ya lo vamos a lo que sí, estamos finiquitando el arreglo, ya que empezó, gracias a Diego Broggi, que es el manager, el año pasado, que hablamos con Street Metal Record, de lanzar el primer disco. No solo lo vamos a lanzar, sino que en ese momento festivo y más grande del año del show de Boras, que va a ser un lugar grande, importante, mítico, de acá de Capital Federal, que con la entrada el público pueda elegir entre Guerra Mental, Metalización y el primer disco, ¿no? Un disco con la entrada para el show. Así que pienso que va a estar pago con el disco mismo. Nosotros no vamos, qué sé yo, a ganar en un disco, pero sí vamos a hacer como un apoyo poderoso para que la gente se vuelque a ese show, que va a ser el show La entrada va a ser de regalo prácticamente, si te puedes analizar un disco que hace casi 20 años está agotado. Sí. Porque no olvidemos que a nosotros nos entregaron 3,000-4,000 copias, cae de la Rúa, la compañía se va del país y quedamos con esas copias que se vendieron rápido, que bueno, nada. Porque esta compañía que editó el primer disco de Borax es una compañía española. Entonces, bueno, ahora volvió de vuelta el contacto para hacer la reedición. Por ellos mismos también, por la misma compañía. Así que lo más probable es que de acá a un par de meses salga de vuelta el disco. O sea, ¿no? Nos entreguen de vuelta material y bueno, y gracias a eso podamos hacer lo que tenemos planeado hacer, que sería el festejo. Festejo a full, a tirar la casa por la ventana. Sí, va a ser una apuesta importante, porque siempre, por más de tantos años que pasaron, siempre somos una barria de una banda de barrio, claro, de lucha, que nunca supimos, siempre hay un apoyo en todo el país, en todos lados, por Borax, pero siempre hicimos show chicos o de invitados de banda grande cuando tocamos con Judas Priest, con Alma Fuerte y con Orcas y con tantas bandas hemos tocado. Pero verdaderamente es el momento de decir, bueno, ¿dónde estamos plantados? Estamos grandes, o sea, no sé, claro, si sí van a ser las bodas de oro. Ya pasaron las de plata, que no las festejamos. Bueno, Así que 40 años es un número más que importante. Pienso que somos, con las dedos de una mano se deben contar si hay alguna banda viva desde el año 82 a esta parte, y nosotros mantenemos ese legado, así, ¿no? Claro, con invitados, con miembros históricos de las bandas, con invitados que tuvimos en los discos. Así que bueno, nada, que saquen sus propias conclusiones, ¿no? De lo que va a ser eso. Ya se va a anunciar, hay que estar atentos. Y van a, aparte de acá de tocar de esa fecha, ¿planean también tocar en el interior del país o en el exterior? Sí, hay en el interior, ahí se están abriendo los contactos, que hasta que llegue la fecha del festejo vamos a estar. Siempre hay que tener en cuenta que nosotros, Borax está atado a la agenda de Ricardo Iorio, porque somos parte de la banda de Ricardo, entonces No podemos ahora 3 meses preparar algo, ¿viste? Las fechas salen y se hacen en cuanto hay un hueco, ¿viste? Hay un hueco. Por eso se nos está contando tanto estos últimos tiempos. Reprogramar fechas, porque tenemos una agenda también con Ricardo y bueno, entonces se complica. Pero igual somos los tipos más felices del mundo, ¿no? Porque, sí, y se nota. Sí, porque estamos ya hace casi 6 años.
bueno, que yo volví, ¿no? Después del 2000, casi 2001, que me había ido de Alma Fuerte, y estar de nuevo con Ricardo hace que, nada, que el cariño en todo el país, por todos los lugares, sí, que estuvimos. El último mes del año que estuvimos en Tandil y en Viedma. Sí, sí, fue tremendo. Nada, tremendo. De bien de todos lados. Si vas a Viedma, viene hasta de Comodoro Rivadavia, de Radio Se Caín. Vio el show, la verdad que explotó. Sí, explotó. Es una felicidad tan grande estar, no sé hasta cuándo, pero estos pasos finales, ¿no? Para dos personas grandes como sí, nosotros, es importante. Es importante sobre todo físicamente, porque los temas demandan, y los gritos, la manera de tocar la batería no es normal. Claro. No es de tipo de nuestra edad. Ni siquiera, claro, es una banda como Riff, que es rock and roll y hard rock. No, es algo muy al palo, ¿viste? Lo mismo me pasa física y mentalmente cuando subo a hacer un show con Iore, con Ricardo, ¿viste? Claro, sí, sí. Es todo un... Nada. Es un desgaste importante. Y los dos lo tienen al doble ese desgaste, porque tienen el mismo desgaste, tanto con Iorio como con Borat. Sí. Por eso, bueno, por eso hay que estar siempre ensayado, siempre preparando todo y dando lo mejor, porque, bueno, así lo requiere la historia de las dos bandas. De las dos bandas y lo más lindo. Y aparte que a nosotros es lo que nos gusta hacer. Claro, así. Empezamos con Rubén, con Daniel Rodríguez, con Jafo, Gustavo Pastor. Empezamos jugando todo esto en el año 79-80. Y no queremos perder esa magia que nos permite seguir tocando. Hay gente que en los primeros años de carrera, o en los primeros 10 años de carrera, o 12 años de carrera, ya está. Dice, bueno, yo voy a tener 30, voy a tener 32. Y no es fácil. Claro. Es algo que verdaderamente tiene que haber un fuego interior que no se tiene que apagar nunca, ¿viste? Aparte porque te consume todo, tiempo familiar, todo, laboral, todo. Tenés que estar realmente muy comprometido, la ¿no? La pandemia me mandó de nuevo 10 horas a estar atendiendo a la gente y Rubén lo mismo, estar laburando, y ahora que se vuelven a los shows, tenemos, recién veníamos contando la hora, van 10 y una hora recién ensayando, 11, y ahora le vamos a dar una horita más, son 12 horas por día que no paramos nosotros, claro. No es que estamos en un jacuzzi, claro. Y venimos y nos sentamos acá, sí. O nos movemos y tocamos. ¿Viste? Chicos dijeron que iban a hacer temas, que están repasando temas de los discos anteriores. Sí. ¿Cómo se integra Juan en todo esto? Juancito. Juan. El basto. El basto, perdón. El basto. Soy normal. Es muy bueno. El basto. Bueno, pero si no. Pero tampoco es vasco. Juan el basto. Y no lo pienso editar, ¿eh? No, se dijo, porque esto es lo mejor. El basto. Claro. Si no hago esto, no soy yo. Está muy bien. El profe. El profe. No quería decirlo el profe, pero lo voy a tener que decir el profe. Eso es un profesor grosso de biología, tiene 3 colegios a cargo. Sí. Así que una persona que la verdad que nos pone la pila a tener una banda. ¿Cómo te estás integrando en lo que es? De reconte integrada, pero no, a ¿cómo los empezaste temas, con nosotros? No, a no, los no. temas que están haciendo bien. Él lo hace de la verdad, es un fenómeno. Como y otros. Voy sacando los temas de oído, escuchar mucho. Bueno, Rubén también me ayuda bastante, me pasa los ritmos, me dice, es por acá. Después venimos y los laburamos acá los temas. Al principio sí, me costaba un montón, porque yo estaba muy nervioso de tocar con ellos dos. Pero después me fui adaptando y ya es como tocar con amigos. Después de que nos golpeamos 3-4 veces. Claro, después de que me viste el cuartito ese de allá. Ahí era. Y contanos cómo llegaste a tocar con los chicos. Bueno, pues yo vivo acá una cuadra y media y ya fui asistente de ellos cuando tenían código de barrio. Así que eso pasó hace 12 años atrás y aparte te digo algo. Él arranca. Creo como arrancamos nosotros hace tantos años atrás, ¿no? Pero él arranca con Iron Maiden, Steve Harris es su máximo ídolo, entonces tiene la onda nuestra, okay, ¿viste? Claro. No es que viene y es onda Korn, el tipo, sí. Y aparte es muy trash, le tenemos que decir, loco, somos claro. personas grandes, las afinaciones son así, claro. Porque, claro, viene con una polenta que nos viene bárbaro porque siempre balanceamos nosotros, eso de tener a alguien
Claro. Y aparte fue nuestra siesta, pero aparte de eso, se crió con esta leyenda, claro, del barrio que somos nosotros. Claro. No es que siempre lo tuvimos cerca, siempre me ayudó a armar y desarmar la batería con los equipos, por más que tiene la banda de él y que vino tocando todos estos años. En el momento que dijimos, mira, la verdad le tenemos que decir. Y sí. Tenemos que decir que... Y encajamos perfecto, así perfecto. Que está... La verdad que sí, porque están saliendo... Tiene la mejor. Sí. Lo más bueno es el complemento humano, más allá de lo músico, que se nota que ese complemento está... Sí, entonces sí. Eso genera y motoriza todo lo demás, ¿no es cierto? Nos ha pasado, tal vez con otros músicos, que aguantamos cosas que no nos hicieron bien. Te hacen daño, ¿viste? Y vos decís, bueno, no, pero ya está, pero está hace un tiempo. Y después, ¿viste? La balanza va para abajo, muchos años parados. Y no solo con bajistas, con cantantes, con otras personas que fue muy duro aguantar todo eso. Por más que siempre le ponemos la onda, siempre lo divertido. Una banda no es fácil, tantos años y vos ves que todas las bandas prácticamente tienen una duración, una fecha de vencimiento, a no ser que sea una mega banda mundial, ¿no? Que tiene otros, se juntan porque hay un montón de plata. Claro, sí, hay otros intereses, los intereses son totalmente distintos. Sí, sí. Yo pienso que somos así, que si no estaríamos conformes no estaríamos tocando. Más a esta altura, ¿no? Claro, que lo hacemos porque, bueno, dale, vamos a hacer lo que lo necesitamos. La gente nos pide, pero nosotros lo necesitamos. Bueno, chicos, entonces, ¿nos recuerdan? ¿El sábado van a estar en planta? Sábado 12. Sábado 12, planta alta en Flores. ¿A partir de qué hora? Y es las 21 horas. De las 21 horas, sí, porque es un... Está Instinto DC y Gorax. Pero, viste, hay que estar temprano. Hay que estar puntual por el tema del protocolo, que todos sabemos que esto continúa. Pero está bien. ¿No? ¿Vos qué decís, Juan? El bajo. Juancito, no sé, para que lo llamo el bajo. Qué lindo, la verdad que muy felices que se hayan arrimado. Muchas gracias. Y bueno. Les queremos... A la sala, es una sala donde tenemos la suerte de que, prácticamente se creó la cuarta banda de Iorio, ¿no? Con su apellido. Así que la banda Iorio salió todos los ensayos y los laburos. Sí, ahora está lleno de cosas, pero bueno. Esta es una sala histórica. Y aparte somos tercera generación en Soldati con Rubén. Esta casa, esto era el establo en los años 40 y pico, 50 de mi abuelo. De mi abuelo, que tenía reparto de hielo. No había heladeras, no había luz, no había nada acá en Soldati. Y él fue un pionero acá en el barrio. Así que... después de tantos años tiramos, inclusive con Borax era esto solo, tiramos esa pared abajo para agrandar porque somos muchos se había agrandado, ¿no? Una mega banda después fue. Así que nada, contento, feliz. Bueno, venimos otra vez para contarnos un poco, para que nos cuenten un poquito más de lo que es esta historia de la sala. Sí. Así que me encantaría. Y acá vinieron muchos músicos. Hoy vinimos por ustedes, por la fecha que viene el 12, por los 40 años, que queríamos saber un poquito más, y para verlos, porque obviamente los extrañamos. Bueno, muchas gracias. Los esperamos a todos entonces este sábado 12 ahí en Flores, en Planta Alta. Igual queda hecha la invitación para cuando se acerquen los 40 años. Sé que ustedes los jueves ensayan, pero por ahí, si se puede dar un jueves... Los jueves, justo esta semana, arranca con... Ya arrancaron las clases. Arranca las clases, entonces vamos a hacer viernes y vamos a hacer, bueno, ahora lunes, martes. Sí, pero por decir por el programa. Pues yo digo para que vayan al programa. Para que puedan ir al programa un día, un jueves. Puedan ir al programa, así ahí conversamos extensamente de toda la historia, no solamente del presente. Y nada, les queremos agradecer que nos hayan invitado, que nos hayan abierto las puertas de este lugar, que nos enteramos ahora la historia que tiene, que también, como dice Norma, es una historia muy linda de conocer, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la música y lo que lleva, yo creo que nos interesa a todos, chicos. La verdad... Están los discos, mira, de Ricardo. Acá están, en una bandera. Sí, todos los discos. A
Así que bueno, chicos, los queremos agradecer de nuevo. Gracias a ustedes por venir y seguimos ensayando nosotros. Así que si no se van, se quedan acá escuchando un rato más. Así terminamos la nota con los chicos Boras y nos vemos el jueves en la radio. ¿Para qué? Si yo ya estaba atrás de cámara, voy a decir. No estaba acá, voy a decir. No, porque ya estaba Walter. Me están tocando. Walter. Me están tocando por abajo la mesa. Yo estaba así, y acá está Walter. Llegó Walter. Walter, primero que nada, contanos, ¿qué te hicieron los marcianos? En esto, que no te dejaron llegar al horario. ¿Por dónde te penetraron? sí, ya sabía cómo lo hacen. Empezó el Renzo, ¿sabes? Como Crónica TV. Empecé a ver la serie que me recomendaste. ¿Y qué te pareció? Y hasta ahora te interesa. ¿Viste? ¿Qué tiene que ver con los marcianos? ¿Eh? No, pero bueno. Que los secuestraron. Ah, bueno, ahí está. A ver. Sí, sabía. Sabemos que estamos al aire. Acá el director está. No sé. Está. El director aire, llegó Walter y lo está retando. Sí, porque, no, ¿cómo no, tiene no, que no, ser? No, esto no es así. ¿Cómo tiene que ser? Bueno, Walter, llegaste. Presento a los invitados. Primero. Los fui a buscar a la casa, por eso, ¿no? Nos faltó lo clásico, tu presentación del programa. ¿Qué programa es este, Walter? Programa 98. Así nomás. Estamos ahí del acústico que se va a hacer para festejar los 100 programas. Ya ahí, en cualquier momento, tiramos quién es la banda. La revelación. Los ladrones esos que van a venir, porque otros dijeron que no. Pero bueno. Estamos con la gente de Jericó, acá, con una incorporación muy nueva de la banda, amigo de la casa, que viene a hacer propaganda también por su otra banda. De la casa. De su otra banda también. Y estamos también con una leyenda del metal argento, ¿se puede decir o no? No se puede. ¿Y también viene a hacer publicidad de su otra banda? Esta la armé hace un par de años. Preséntense, por favor, al micrófono. Bueno, Claudio el Polaco de Oliva, guitarrista de Jericó y también de Retro Satán. Ahí va. Y Renzo Favaro, cantante de Jericó, estreno, y cantante de Fugu también. Chausa. ¿Y qué pasa con Fifty Maiden? ¿No hay más Fifty Maiden? No me puedo expedir al respecto. Ah, bueno, tiene los derechos. Igual le vamos a preguntar de otra. De igual algo vino, más que quedó en el pasado. Igual vino a contar ahora la nueva. Viene con exclusivas. Este año va a estar movido, ¿no? Con las fechas de Jericó. ¿Vienen a full? ¿O no? Y digamos que arrancamos. O sea, tampoco vamos a decir que tenemos una gira. Pero bueno, claro. Lo bueno de. Hay que arrancar. Y estas dos fechas que tenemos, va a estar bueno para que la gente vea la performance. No, ¡sin presión, capo! De nuestro cantante. Pero nada, siempre. Está bueno cuando se integra gente nueva a la banda, como dicen todos, siempre hay sangre nueva y bueno. Y por más que Iván era ya también un hermano de la banda, pero bueno, siguió su historia y nosotros hay que seguir y la verdad que con él yo creo que va a andar bien todo, así que bueno. Fue una buena adquisición, digamos. Sí, la verdad que sí. Vamos a ver ahora. En la cancha madre, hay que ver los pingos. ¿Viste los videos de los jugadores que venden afuera? Botan la bola, ¿viste? La cosa así después. O sea que resulta que eran partidos de barrio. Claro. Y después cuando lo ponen en primera, y esto me trají. Y bueno, sí. Pero el 18 pero lo presentan en Morón, en Bade. Claro, igual ya subió él en Hurlingham y estuvo en. También en el Sereno, en claro, el Sereno, en Ezeiza. Y subió a cantar. Dos temas, ¿no? Tres temas. La de Hurlingham estuvo muy bueno. Y. O sea que ya más o menos la gente lo conoce. Tampoco va a ser, viste. Pero bueno, empieza una etapa nueva. Se va a laburar lo que es el disco nuevo que tenemos. Y bueno, ya empezaremos con el disco nuevo. Y ahí se verá también. Todas las etapas de Jericó. Imagínate que pasaron de Mesa, Soto, Iván y Oradero. Bueno, y son todos cantantes distintos. O sea. El disco nuevo también se verá
lo que viene, lo tampoco, bueno, vamos a hacer otra cosa distinta, pero más o menos son, seguro, cambia un poco los estilos de voz, ¿viste? Y eso también está bueno porque no nos casamos con un estilo, no, esta voz tiene que ser así. Y él, no buscan uno que sea, claro, igual, claro, un registro, ¿viste?, idéntico. Por eso, ¿viste? Siempre también lo que tratamos es que sea gente con buena onda, que haya, ¿viste?, también conexión. Y la verdad que con Renzo, eso es lo primero que tuvimos. Buena onda, ganas, que es lo principal, ganas de hacer las cosas, ¿viste?, de laburar. Y bueno, es un cantante de la hostia. Así que bueno. Sí, es bueno, ahora le voy a tirar flores. Es un tipo que siempre está proyectando cosas, que siempre está dándole para adelante, siempre un tipo activo. Por eso en algunos lados no cuadró, no encajó. Y dejémoslo ahí. Porque la verdad que yo lo que veo que eso es un tipo que por eso está con bandas grandes, no se queda con el chiquitaje. Así como él dice, así que yo creo que siempre fue siempre fue buscando más, Renzo. Yo creo que eso ahora está bueno, que aparte tienen un disco ustedes que salió hace muy poquito y sí, hay que seguir presentándolo. ¿Cómo, es que se va a presentar? ¿Cómo llegaste vos, digamos, contanos tu parte? ¿Cómo llegaste? Bueno, sabemos que vos son muy amigos de Iván y demás, pero contanos cómo llegaste a decir me están diciendo si puedo estar en Jericó. A decir claro, ¿cómo saber si es verdad? Claro. ¿Cómo llegaste a ese momento? ¿Cómo preparaste los temas? En realidad me cae de sorpresa. Un día me manda mensaje por Facebook Manchi, que es el batero, y me dice, yo ya sabía que Iván se iba para Francia, claro, y me dice, pasame tu teléfono que tengo que hablar con vos. Y yo ya me imaginé que no me quería hablar de qué bueno que está Sovereign Time, ¿entendés? entonces vino por ahí. Creo que el antecedente sería una vuelta hace algunos años, creo que fue tipo 2015-2016, que había un show de La Bestia que tocaban tributo a Maiden, que tocaba Zavala, que tocaba, no sé, mucha gente, que cantaba Barroso. Javier Barroso. Bueno, la cuestión es que Javier se había levantado completamente sin voz después de un experimento fallido con un Vic Vaporub. Y me llama por teléfono, sabiendo que a mí Maiden me gusta un poquito, para saber si yo lo pudiera cubrir en un show en Va de Nuevo, casualmente. Entonces le digo que sí, porque aparte hablaba así, parecía Don Corleone. Tremendo. Y bueno, fui esa noche y casualmente esa noche los que tocaban la base eran el Manchi y Marce Bracalente, que normalmente el bajista era Zavala. Claro, claro, claro. Así que esa noche yo los conocí, compartimos escenario, nada, todo genial, tocando más, todo de fiesta. Y ahí quedó, a Marce me lo crucé un par de veces más en alguna fecha de Cruces Negras que tocábamos tributo a Sabbath y listo. Y bueno, me escribieron por ahí, después empecé como en comunicación más con Javier Cuevas. Me pasó un par de temas del último disco de Jericó, me lo pasó sin la voz, yo lo grabé, él distribuyó, era como el mediador en todas partes. Y bueno, a todo el mundo le gustó, después nos juntamos a ensayar y me subí a cantar tres temas en dos fechas y hasta ahí estamos. Será como que como Javier y el Manchi viven en Córdoba, estamos laburando quizás más a distancia, yo estoy sacando los temas de la lista, los fuimos medio eligiendo, como también para cambiar los temas que no sean los mismos que venían tocando con Iván. Y bueno, algunos me quedan más naturalmente bien, otros hay que laburarlos más, pero es como cualquier cosa, hay que ponerse a laburar para que las cosas terminen saliendo, sobre todo para conformarme a mí y a mi compañero de banda. ¿Va a haber presentación oficial del nuevo cantante? ¿O ya está, digamos, y seguimos tocando y la idea lo era, presentamos en cada show? La idea en realidad, yo qué sé, Jericó también es así, es un, ¿cómo se llama? Una sorpresa.
yo cuando pintó la idea del cantante nuevo, tenía una idea de, bueno, presentarlo, esconderlo al cantante hasta, no sé, la fecha de hacer toda una movida así. Pero pues se fueron dando la cosa y tampoco el ambiente que tenés. Una vez que sacaste un pibe de abajo de la piedra, claro, de la piedra sí, que no lo conoce nada, ella la conoce todo y esto, ¿viste? Claro. Y yo creo que la presentación, por ahí bien formal de lo, va a ser en mayo, ¿no? Que vamos a hacer en mayo. La presentación del disco. ¿Tiene ya lugar? Sí, sí. Eso no me acuerdo. ¿Se puede decir esto? Yo me acuerdo de todo. No sé si se puede decir o no. Sí, yo dijeron que sí. No, no está por ahí, Diego. En el cubo, sí, exactamente. Dijeron que sí, que no sí, se olvidan de decir la presentación. De no, claro, no, pero una cosa es decir lo vamos a hacer, claro, y otra cosa es dar los detalles de dónde va a ser. Claro. Bueno, la idea es presentarlo ahí y bien con todo como tiene que ser. Aparte, o sea, independientemente de que... En el cubo, ¿no? El cubo, sí. No sé dónde es, pero se llama el cubo. Es cerca del Abasto. Es por el barrio del Abasto, cerca de ese lugar lleno de negocios. Se siente una voz ¿cómo? Del más se puede, allá. Se puede decir, así que ya lo dijeron. Así excelente, que... sí. En realidad la idea originalmente era que esa fuera mi primera fecha en Buenos Aires. Porque el fin de semana que tenemos estas fechas, que es el fin de semana no este que empieza ahora mañana, afortunadamente, sino el que sigue, la idea era tocar a Mendoza, pero la fecha se terminó posponiendo para más adelante, entonces bueno, igual queremos tocar, así que ya fue, tocamos por acá, tocamos en Morón, el 18 en Badenuevo con Poirier y con Oscura, y tocamos el domingo 20 en el Parador Metal Rock en el Jawel, que es ahí cerca de Monte Grande, al toque de la 205, muy fácil llegar. Tocamos con Sin Diamond, que es tributo a... ay, se me quedó el nombre de la banda original. El tributo a King Diamond, sí. Y con Esfinge, que es una banda local de allá, muy pulenta, la verdad. El Parador que está ahí al toque de la estación del Jawel, ¿no? Al toque de la estación del Jawel sobre la ruta, al costadito, como para poder beber y manejar. Claro. Todo un combo. Bien, entonces. Así que entonces esas son las fechas que tienen ahora más cercanas y lo del interior. Aparte de Mendoza, ¿hay algo más? ¿Cómo ahí? Mendoza, dije Misiones. Va, va, dice. No, dijiste Mendoza. Sí, bueno. ¿Dije Mendoza? Sí. Ay, no sé, yo me equivoco siempre, no, así Mendoza, que no le puedo afirmar nada. Quedó, así que... sí, bueno, se suspendió entonces en Misiones, no es en Mendoza. Ahí, no, para que quede bien. Se pospuso. Sí. Se pospuso esa fecha. Claro. Y acá, más allá de la de mayo, ¿qué más tienen? ¿Tienen ya algo programado o todavía? No, no, todavía está... En realidad lo que se va a venir va a ser la presentación del disco. Sí. Después estaba la idea también de los 30 años, toda esa historia, pero bueno, eso también se va a ver. Yo creo que ya se va a empezar a burlar lo que es el disco nuevo, Banner, ¿viste? Porque es así, cantante nuevo, tenés que tener material nuevo. Y un live, eso es lo que también. Ah, no, y lo que tenemos es vamos eso. Vamos a hacer un live session. Una sesión en vivo, ¿no? Ahí vamos está. A decirlo la en vez. Que básicamente la banda tocando en un estudio, grabando con sonido pulenta, pero tocando en vivo, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer también la semana que viene. Eso ya el miércoles. Eso ¿no? la semana que viene. El así jueves. Es. ¿Lo grabamos dónde? Jueves. En la nave. Vamos a grabar ahí. ¿Eso lo transmiten en vivo o grabamos? Eso lo grabamos. Para que quede grabado. Para que pone $100 para que lo vea. Muy bien. Lo editamos y después se irá se subiendo. Se empiezan a salir en la en ahora, con ahora 12 lo vamos a subir. No, yo que se subirá. ¿En la, sí, página, ahora, en la por... página oficial? ¿Se va a ver? Sí, sí. Pero eso es algo también bueno para... para que las personas vayan escuchando la mucha gente, la verdad que por eso. Que lo que tiene la suerte de estar acá en Buenos Aires, también a ver a Morón o a Monte Grande. Monte Grande, ¿no? El Jawel, Monte Grande. El Jawel, está un poquito más lejos que Monte Grande. El Jawel, y... 24. Te podrían ver y listo. Pero hay gente del interior o que por ahí quieren ver a ver cómo viene la nueva formación y todo. Claro, porque y, si vos buscás en las redes hoy no hay nada. Hay un tema que grabé y hay Gabriela, hay claro. Uno que sí, grabó, pero está el que grabó Gaby, que son dos en sí. realidad,
Y también subimos un tema del último disco grabado por mí, ese con grabado con el micrófono posta, digamos, no, o con un celular filmado en vivo, que se subió a la página de Jericó. Lo tendríamos que volver a compartir, ¿no? Sí, claro, porque está como muy abajo. Buscando, y no sé qué video podemos pasar. La verdad que no aparece. Sí. No, lo, que eso. Lo más reciente es el que pasaron, el que grabó Gabriela, que está subido en la página. Claro, sí. No, sí, pero sí. Lo mismo que pasó la semana pasada también con Tren Loco. Lo único que había un video de Reinas en Varela con el Dani. Con el Dani, y bueno. Igual, viste, bueno, esto que vamos a hacer está bueno. ¿Cómo se llamaba antes? No me sale la palabra. Live session. Muy cheto me sonaba. Por eso. Suena muy cheto. Una sesión en vivo. Ahí está. Va a ser un video en vivo. Claro. Y ahí donde se ve más o menos a ver los pingos en la cancha. Pero. Los pingos se van a ver en la gente, con la gente que la gente. Pero bueno, por eso, volviendo, que eso se va a hacer para que mucha gente que no te pueda ver acá, y ya que más o menos vayan viendo. Hablando de eso, para que la gente lo vea, ¿cuáles son las redes de ustedes? Jericó con K, si lo buscan va a salir tanto en Facebook como en Instagram. Sí, también en YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube. Ahí está. Para que puedan, esto se saldría el miércoles más o menos. El jueves lo vamos a estar grabado, haciendo. Pero no vivo. Después hay que producirlo eso. Claro, o sea, tenés que agarrar lo que se graba y hacer la mezcla de eso para que suene lo mejor que se pueda. Y la edición del video para que parezca que somos todos lindos y jóvenes. Y eso lo más complicado es eso. Olvidate, ya estamos hablando de máscaras de hule. La nave de Osborne, ahí donde está el señor Patoledo, no sé si ya mucha. Sigue estando, pero bueno, está el manta ahí más que nada. Está detrás de cámara haciendo quilombo. Está Diego acá haciendo macana, como siempre. No quería entrar hasta que entró y. Sí, no quería entrar porque está en calzones. Pero es así, sí, no, pero ¿qué pasa? Esto es lo que hay, como quien dice. Es lo que hay, y no está nada mal, te voy a decir. Hubo peores. Podemos ser peores nosotros. ¿Cómo armaron la lista para, digamos, la incorporación del señor Favaro? Mire cómo lo trato. Y ahí te lo puedo decir, él, porque estuvo con Javier armando la lista de ellos dos. No hubo mucha rosca realmente. No hubo mucho cambio. Javier me mandó. Qué raro decirle Javier, entre paréntesis. Me mandó una lista de temas y realmente quedó así. Yo le cambié el orden a un par por unas cuestiones ahí estratégicas. Claro. O neuróticas, como ustedes prefieran. Que solamente los cantantes quedó claro, pueden entender. Claro, exactamente. Y nada más, ya está. Corta la bocha. O sea, en definitiva, entras a una banda y tenés que cantar los temas. ¿Y cuánta vuelta le vas a dar? No. Tampoco sí. Podés salir, viste, cantante nuevo tocando temas que no tocaste nunca. Strangers in the Night. Claro, me dio complicado. Ahora un cover de Frank Sinatra. Viste, salís. No pare, no se toca más ahora. Claro. Ahora tocamos. Nos cagan a piña. Por eso. Nos cagan a ustedes primero, quizás. Pero bueno. ¿Cómo los trató la pandemia? Ahí, que quiera contestar primero. Ya me olvidé. Corte suspenso. Ya me olvidé. La pandemia me trató mal. Después la pandemia me trató mal. La pandemia. Yo no era una banda, loco. Sí, ah, claro. Estaba Wanda. La banda de Wanda. Y nos me trató un par de kilos de más, pues, porque morfamos un hijo de puta. Estamos encerrados, comiendo todo el día pan, pizza. Aprender a cocinar cosas nuevas. Estás embolado y aprendés a cocinar. Estamos, viste. Esto es para usted, señor. Pero lo que complicó todo, como saben todos, lo que sé. El laburo de. Traga nosotros cuando nos agarró eso, estamos para salir el disco. Se claro. Estaba el disco mezclado. Teníamos 5 o 6 fechas. Teníamos, claro. Teníamos todo. Y todas vendidas. Todo. Se quedó todo ahí. Quedó todo parado. Quedó parado ahí, viste. La nada misma.
Por eso, viste. Sí, sí. Por eso después dijimos, es hoy o nunca, viste, porque. O sea, teníamos también la historia de. Digamos, de la compañía, de que te querían hacer esperar, no sé qué, dijimos, loco, como viene a mano, tenemos que también salir un poco. Aparte, para bien mental. Porque ya, nosotros ya de por sí veníamos con un parate. ¿Cuántos tiempo? Sin tocar. Por la historia también del que estamos del disco. Y cuando decidimos hacer algo, nos agarró ese quilombo, ¿viste? Y dijimos, o sea, estamos saliendo. Porque la idea también era. O sea, salir el disco y presentarlo, no sé, mínimo en Vorteris. Claro. Eso. Pero pues se fue complicando y dijimos, bueno, como viene la historia. Y pues, fíjate que todavía sigue el quilombo, loco, porque vos, no podés. O sea. Acá por ahora más o menos se puede laburar lo que es acá, pero el interior yo no sé cómo está la movida. Si querés viste hacer algo y eso. Sí, pero sigue complicado. Sigue complicado, viste, sí. Con un montón de. Fíjate que se caen un montón de fechas. Así que lo que nos jodió fue eso por ahí. Lo que tenía más o menos proyectado. Se tuvo que posponer y. Se fue, viste, claro. Se fue estirando. Y los precios cambiaron, entonces se estira un poquito más. Ese es otro tema. No te permite. Sí. Yo. No, así, es que. Como Manhattan Ruiz. Así. Es que es lamentable, sí. Con los deditos. Lo que uno tenía todo yo previsto. 10.000 australes es un peso. El 1 a 1. Pero la monedita. Y se nos pendejo de acá, ¿eh? Ustedes son viejos. Y de la monedita de Ñandú, ¿te acordás? No, nosotros no pasamos con Australia todavía no tocábamos. ¿Jericó llegó a la Austral? ¿En 92? No, porque en 92 no. Ya había sido no. La convertibilidad. Ah, más que no. Tan viejos son, ¿no? 92 o 93. 92, por eso. En Austral. No, el 89 entró. 91 fue. Pero Carlos, el 89. No, en el 91 fue el cambio de la Austral al peso. En el 2001 fueron los patacones y los Lecoq. En la sala de. Mirá, me acuerdo de la sala de. De Bacacay. Venía Pato y dice, vamos a hacer un asado. Bueno, dale. Dame 5 pesos. Con 5 pesos compramos para el asado y nos quedaba para el carbón y el escabio. Con 5 pesos. Quedate si. Se fue a la mierda, pero bueno. Ahora dame 5 lucas, tío. Dame 5 lucas. Y te falta para el escabio y el carbón. 5 pesos y te escupo. Es que ya no existe más el de 5 pesos. La monedita. Una monedita. Está la moneda, porque sí. El billete ya está. Sí. Y el de 2 pesos sí, tampoco. Ya no sé para qué existe el de 100, que ya con eso está. Ya hay de moneda 100, de 10 el de 100 es el de 10, digamos. Sí. Y no sé si la moneda de peso el de 100 hoy. Sí. Como están, si vos te vas, ¿cuánto te sale? Una lata, ¿cuánto te sale? Una claro. Ciento sí, sí. Y pico de pesos. Y nosotros, por ejemplo, íbamos a Corrientes y. Estaba la lata de medio litro, estaba 50 centavos. En la memoria de borracho, ¿no? 50 centavos y el litro. Y el litro valía un peso. ¿Entendés? Y. Sí. Digo, no, dame lata. Por 50 centavos dame dos latas, me mandan con una botella. Pero. Era algo, viste. Pero también, bueno, era ficticio toda esa historia. Es así. Ahora fue una mierda. Ahora ya estamos. Ficticio para el otro lado. Para otro lado. Sí. Claro, es en realidad también es ficticio. Vos te dicen. Tenés un dólar a 89, pero en realidad después te cobro el 35%, más otro 35%, más otro 20% más y te fue a 190. Claro. Pero el otro, el que vale, es el que te venden ahí abajo de en la galería cueva, y te sale 220 y todos los precios se basan en eso. Ese es el problema, estamos viviendo en un país ficticio en general en todo, porque eso es una locura. ¿Viste? Lo que pasa es que como también los números van cambiando de los salarios, porque en un momento yo cuando empecé a laburar ganaba, no sé, 300 pesos. Y todo va cambiando, y van creciendo los precios y va creciendo el salario, pero siempre la relación tiende a que vos pierdas poder adquisitivo. Sí, es que con la guita que ganás vos podés comprar menos cosas. Punto. Corta la bocha. Y al final... Siempre terminan siendo tres personas que toman la decisión y nosotros somos 45 millones de boludos que vivimos, que no vivimos corriendo atrás de una coneja que no la vas a agarrar nunca. Imagínate que la. Estamos hablando de esto porque. Justo hablaba con él. Justo. Este es el lado con él. Cuando venía por acá. Siempre, para ver al manager. Hace rato que no me cruzo. Este es el rato que no me cruzo con la capital. Y. El recorrido agarraba. Y nosotros nos hallamos en Inrock o en. En Auri, sí. Flores, Caballito Flores.
dos veces por semana, o tres en Auri y tres veces con Emanuel, estamos, ya la había agarrado la enfermedad, tres veces. Y hoy calculá que no puedo moverte de tu casa con un auto, poner nafta, que te compras unas birras, pagas el ensayo, todo es un gasto. Yo lo hacía tres veces por semana, no tenía un problema. Los gastos en mi casa no había drama. Y bueno, y eso ahora yo creo que se le debe complicar a una banda que tiene que laburar por ahí. Más el alquiler de del lugar también, es un quilombo. Y eso, viste, se complica. Porque por ahí la gente dice, la entrada, que no sé qué. Acá sabemos que las bandas, lo que somos under, o sea que estuvimos laburando hace años, siempre venimos un paso para atrás. O sea, lo hacemos porque sinceramente nos gusta. Y lo que nos da placer es que la gente, ¿cómo se llama? Le llegue lo que vos haces. Yo qué sé, ir a tocar al interior, que un pibe venga llorando porque fuiste a tocar, esa cosa no te la vas a olvidar nunca. No te la paga nadie, eso no hay plata que te la pague. Y sinceramente, lo que tenemos años, como yo, no sé, Marcelo y Bocón, tocamos por eso, sinceramente, ¿viste? Después, bueno, tenés un montón de gastos que los tenés que cubrir, si no salís, ¿viste? No, salís en pérdida. Salís en pérdida y gasto, no sé, hoy por ejemplo, ¿hay que comprar cuerda? La cuerda, una luca. Una luca. Sí, una cuerda. Una cuerda. Nosotros somos humildes. Hablaste de entradas, te hago una consulta. ¿Hay entradas anticipadas? ¿Hay un lugar en donde un número, una página? Y. No. A mí. Están los flyers, 1150 94 06 72. En los flyers, de todas maneras, está el teléfono de Diego para poder hablar con él y sacar las entradas. Igual ya la gente sabe, más o menos está todo movido. Sí. Pero está bueno siempre repetirlo. Sí. Y cuando se hace una nota, está bueno volverlo a nombrar, porque hay veces por ahí la gente no entró, no miró o se le pasó el flyer. Claro. Y no lo llegó a ver, entonces por ahí justo vio la nota y está bueno. ¿Para qué les canto el número de vuelta? ¿Cómo es? 11 50 94 06 72. Así es. Me lo acordé. Diego, el manager. El Diego. Pueden putearlo también, que. La queja Creo que tenemos ya la gente esperando también, ¿no? La gente de Beto Vázquez. Que habla de deporte, hablamos también, hablamos política. Ah, sí, política. Sí. Tuvimos una sección hoy. Messi, es mejor que el Diego. Hoy tuvimos. De cocina también, ¿eh? Todos los invitados amontonados, ¿eh? Sí, bien por vos, Walter. Así que. ¿Pero por qué? No, vinieron. Más perrique. Bueno, por favor, las fechas que se vienen. Sí, viernes 18 de febrero en Badenuevo con Oscura y Poirier, y domingo 20 de febrero, claro, en el Parador Metal Rock del Jawel con Sin Diamond y Esfinge. Así que bueno, mándenle mensaje a Diego y sacan las entraditas y nos vemos ahí y brindamos con vasitos de plástico. Las redes Jericó oficial, Jericó con K, buscá Jericó con K y nos vas a encontrar. Sí. En todas las plataformas. Lo que dije la otra vez, digo. En TikTok no, porque somos muy viejos. Ay, pero no hacen TikTok igual. TikTok hace el reloj, Norma, ¿de qué me estás hablando? TikTok escúchame. Sí. Yo lo decía la otra vez. Digo, ese primer show, yo creo que lo que hacía de nuevo Moromba está buenísimo, siempre estuvo. Eso estuvo mortal ahí. Y va a estar muy bueno, pues siempre estaba bueno el primer show con el nuevo integrante, más un cantante. Es un cantante. Señor Renzo. O sea, venga, si lo quieren putear o lo quieren cosa, venga que. Venga. Si me quieren sacar el escabio también. No, la botella vacía. Va a estar buenísimo. Va a estar bueno y estamos con muchas ganas de tocar. ¿Viste? Es así. Y Jericó es una banda que mucha gente, viste, lo que fue la despedida también de Iván, que estuvo buenísima. La verdad que vi videos que tuvieron muy emocionantes, lo que fue
ahí en Almagro, siempre le digo. Mil años, Other Place. Hubo esto muy bueno y mucha gente te dice, loco, pero igual ustedes son Jericó y la banda, como se llama, ya de por sí entrega lo que es musicalmente. Y si tenés un cantante como es él, que tiene todas las cualidades, o sea, tranquilamente tiene que funcionar, ¿viste? Y bueno. Por eso Jericó es Jericó. Claro, ¿viste? Nosotros no vamos, ¿viste? A colgar los guantes y no, listo, no. Ya está, hasta acá llegamos. Hasta acá. No, ¿viste? Hasta que. Aparte dijimos, el último disco dijo, hasta el final. Es hasta así. Hasta lo que dé. Pero bueno. No vengan con una escopeta, por favor. No hagan ningún show. Tampoco están sobre nada. No decidimos. Ya que estamos antes de despedirnos, cortito. Las otras bandas en las que tocan ustedes, ¿en qué andan? Cortito, sí, para ya que están, ya que los tenemos. Ah, ¿de retro? Claro. Y el retro estamos con la historia de. También va a sacar el disco de Icarus. Y estamos en eso, estamos terminando de ensamblar todo para ya grabarlo, que también lo va a grabar Javier. Ya está todo arreglado. Y con reto lo que tenemos mucho laburo afuera, ¿viste? Ese, yo qué sé, pinta Colombia, Ecuador, Bolivia, por suerte Chile. Chile, cuando va a Chile, el retro parece Iron Maiden, la verdad que yo te digo los yuppies ahí. Y está en eso, estamos laburando lo que es la idea fue cuando fuimos a hablar con Icarus, era más o menos llevar los temas viejos que teníamos grabando y el chavo dijo, no, loco, dos temas, dos y metan todo nuevo. Me tuve que poner a laburar full y le pasé un par de cosas a Renzo que me ayude. Pero estoy metido con eso, pero ya está bueno y va a estar bueno. Va a estar muy, muy, muy bueno, la verdad que en ese sentido está peor. Cuando vos decís que retrocedan en Chile es como Maiden, ¿vos quién sos? ¿Adrian Smith, Yannick Gers o Dave Murray? Claro, yo, boludo, me dio el gusto. Con la gira con Polviano, en Ecuador, en Quito, de firmar discos de Mavie. Venían los chabones, estábamos con Marcelo, todo así, Marcelo de la Harris, y yo era Murre, boludo. Timbra caliente, ¿no? Y la gente decía, firme, y bueno, firmá, boludo, así, yo qué sé. Firmaba el country, firmaba yo. Estamos también, vamos a sacar una sesión en vivo en el estudio, que por suerte es la casa del tecladista. Y también vamos a sacar un video en vivo de lo que fue un show en Tucumán a fines del año pasado, un lugar muy pulenta, y también componiendo material nuevo. Así que esas tres veces por semana se labura. Todo. ¿Y también vas a firmar discos? Si me los traen, me traen una virome, sí. Chicos, bueno, muchísimas gracias. Al contrario. Muchas gracias por el tiempo. Y nos estamos viendo en algún show. Decí que nos vemos en la cara. Dice Walter, saben que no, estamos a disposición. Sí, el chabón que no hace ninguna y se nosotros. Tapa los ojos. Dale, dale. Así que ténganlo en cuenta. Siempre. Gracias por la buena onda. Gracias a ustedes. Cuando vengan algún día, aguante. Hacemos algún acústico. Y los esperamos para un acústico próximo. Por ahí, para cerca de mayo, cuando hagan la presentación. Dale. Ahí está. Ahí está bueno. Siempre peleado. Lo vamos manejando, lo vamos trabajando con Diego. Dale, no hay problema. Gracias, chicos. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos con el tema que encontramos por ahí con Renzo cantando. Muy bien. Vamos. Vamos. Esto recién empieza, basta de nuevo. Bueno, gracias a ellos por la oportunidad. Una masa. Aguante. Thank you.
esto recién empieza, basta de nuevo. ¿Cómo andan los muchachos? Estamos practicando un rato, estamos practicando un rato. 18 de febrero nos vemos con los amigos de Poirier y Oscura en Baden Nuevo Morón. Los esperamos a todos, ¿eh? Y tenemos una sorpresa recopante para mayo. ¡Nos vemos, loco! Ahora sí, estamos ahí de, como fuera de cámara hablando y qué sé yo, pero ahora sí estamos. Ahora sí, nuevamente. Se fue Jericó y vino el señor Beto Vázquez y Dayana Benítez. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, tranquilito, bien. Ameno, bien. Todo bien. Contentos. De estar acá. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. La verdad que es muy lindo tenerlos acá. En vivo, es verdad. Y somos unos privilegiados de que hayan venido a nuestro programa. Sí, tenemos algunos problemas para ir a programas por tema horario, claro. Laboral y todo ese, claro, tipo de cosas. Sí. Cuando se puede, bueno, se viene. Bueno, muchísimas gracias, porque después de todo esto, no, todo lo que venimos viviendo, que ya no vamos a repetir siempre lo mismo. Pero hubo un año entero que fueron todas notas virtuales, que no había prácticamente, si se podía, tenía que ser un solo invitado por el programa, y volver otra vez a eso, de tener al contacto y estar en el momento de hablar así, sí. Es lo bueno. Clarísimo. Contanos un poco cómo anda Infinity. Y la banda está, primero, contentos con la salida del vinilo y del CD de Mental Asylum en noviembre, sí. Fines de noviembre. Contento con la respuesta de la gente, porque, o sea, marca otro escalón dentro de lo que queremos hacer, incorporando nuevos sonidos y voces y cosas, siempre con invitados en los discos y demás, pero con un peso de la banda firme también, grabando varios temas. Y estamos bárbaros realmente. Y ahora, bueno, estamos después del show que hicimos en The Other Place, que ya era como para sentar la formación que grabó el disco y demás. Bueno, nos quedamos más conforme todavía, tanto con la gente, que siempre decimos que la verdad que es lo mejor que tenemos, y obviamente con el producto final y cómo va, ¿no? Lanzar un vinilo en este momento es una cosa bastante arriesgada para alguien que no está en una compañía. Claro. Y estamos re contentos, la verdad, se va cosechando el laburo y con las miras al 12 de marzo. Claro, es la fecha más próxima que tenemos. Exactamente. Contanos un poquito cómo están preparando, sí, el show. Bueno, es un show, vamos a tocar solos en el Teatrito, en Sarmiento al 1700, un lugar muy lindo para el que lo conoce, o sea, es muy lindo. Te voy a dar una primicia, pues ya que vinimos, vamos a tirar una primicia. Vamos, todavía, eso es lo que me gusta. Pero vamos un piso y vamos. La primicia es... Vayan si quieren salir en los videos. Ahí está. Entonces tenemos que ir lindos. Vayan lindos. O sea, peinate, bueno, que salís en la foto. Exactamente. Bonitos y perfumados para sí, claro. Claro. Bueno, a mitad del show, claro, ya lo perfumado medio que queda el. Ay, bueno, y yo peinada va a ser medio difícil, bueno, pero. Pará, lo importa. Yo peinada es muy difícil. Perdonado. Bueno, vamos todavía entonces. Así que bueno, la primicia es que estamos pensando en grabar este show. Así que sí, pues es un lugar muy lindo, suena muy bien. Aparte, sí. Y está bueno, la verdad, viste. Entonces dijimos, che, por ahí, bueno, estamos en relativos, pero parece como que 95% que sí, o sea, como que bien, ya, es que ya, claro, se puede, sí, anunciar, sí, sí. Ustedes son los primeros que lo saben, así, sí, que exactamente. ¿Cómo se puede ir consiguiendo ya las localidades, las entradas? Sí, mirá, está el sistema Passline, que lo pueden nos contactan a nosotros directamente, o nosotros tenemos el punto de venta en la Roquería en Belgrano, en Cabildo y Juramento, la conocidísima Bebe y legendaria. Sí, ya 22 años son, o sea, sí. También está en la zona norte, en San Isidro, en Corrosión, sí, que es muy conocida la roquería también. Y bueno, en Capital, en Belgrano, y en Provincia, en San Isidro. No podemos distribuir mucho porque es un despelote después para hacer la logística y demás, y claro, hacemos, claro, todo pulmón. Así que bueno, y si querés, te hace un link, lo pagas con Mercado Pago también, es lo mismo. Lo lindo de las anticipadas
que si la vas a buscar al local, son las físicas como corresponde. Claro, yo soy muy de, viste, lo vieja escuela. Escuela. Bien, vieja escuela. Y un vinilo, vieja escuela. Claro. O sea, a mí me gusta lo físico, me gusta... Claro, tenerlo, disco, guardarlo. Es atesorarlo, viste. Porque, sí. Vamos, fuimos a ver, no sé, a Megadeth y te quedaste con la entradita y te gustó. ¿O no? Claro. No es lo mismo. Que lo que hablaste vos, no es lo mismo un reportaje, así que el, virtual. Que virtual o no telefónico, ¿no? No es lo mismo, yo te entiendo, por eso cuando da, vamos a donde podemos ir si los tiempos se pueden conjugar, sí. ¿Viste? ¿Cómo se consigue de decir a la gente dónde pueden conseguir lo que quieran de la banda, merchandising, el disco nuevo, bueno, videos. La banda sacó... Aparte de ir a Cabildo y Juramento, bueno, por las redes, el que está lejos, todo, al interior todo, del país. Todo, porque aparte está el Facebook de la banda, el Facebook de Amigos de Beto Vázquez Infinity, no el mío ni el de ningún día, está el de Amigos de Beto Vázquez Infinity, ahí se puede meter todo el mundo, ve las novedades de lo que vamos posteando, y por ahí hacen contacto directamente conmigo también. Y tenemos un merch, bueno, que lo hemos ampliado mucho porque no esperábamos tener hasta zapatillas del disco nuevo, es un delirio. O sea, sí es un delirio, las pueden ver en las redes. Están zapatillas, remeras, dos motivos de remeras. Las estoy esperando. Sí, sí. Ay, qué bueno. Es más, a mí ya me las mandaron. ¿Cómo no tenés todavía las zapatillas? No me llegaron. Increíble. O sea, nunca esperé que alguien me proponga de hacer. Y encima lo peor es que se venden. Digo, sí, viste, wow. Ah, el bolso también. El bolso. Un delirio. Nosotros ofrecimos un merch muy bueno. Y funciona y a la gente le gusta, viste. Dos modelos de remeras, tres, uno en blanco, dos en negro, con diferentes motivos. Y el merch está todo, se consigue todo. Pero está bueno porque nunca esperé que este disco nuevo se expanda tanto, digamos, la parte de merch, viste. No, está bueno. Sí, sí. Pero la verdad que algo original que ha salido, las zapatillas, increíble. Está buenísimo. Increíble. Bueno, después después te muestro la foto porque tengo las fotos acá. Creo porque, que, no, hasta que he puesto porque... Creo que Jorge va a tener que pedir talle especial, ¿no? Para las zapatillas. No hay 47. No. El segundo 47. Bueno, no, hasta el 45. Hasta el 45. Yo bárbaro. Sí, lo que pasa es que es problema de la vida. Algo que hay que buscar. Sí, claro, claro. Porque es el grave problema de la vida. Complicado, la canoa es complicada. Exactamente. Che, miren un poquito para acá. Ahí está. Estamos sacando acá en vivo fotos, le comento a la gente que va a decir tan así, se quedó. Claro, sí, se quedó con que pedazo. Se cortó el YouTube. No estamos jugando a estatuas. Claro, no. Beto, con todo esto, ¿no? Con todos los años, ¿no? De que uno está batallando en esto de lo que es el rock nacional y demás. ¿Cómo ves vos ahora? ¿Cambió, digamos, de lo que fue, digamos, de los 90 para acá? ¿Vos cómo ves cómo la movida, cómo se fue llevando? ¿Cómo vos viste las bandas que fueron quedando? Porque un montón de bandas desaparecieron. Yo vi nacer y morir a todas las bandas. Exactamente. Te lo digo así. Y no del 90, del 80. ¿Cómo uno, desde tu postura, ¿no? Como músico y demás, un referente del metal argentino, ¿cómo uno sigue adelante no solamente por lo que le gusta la música y demás? ¿Cuáles son tus expectativas de acá adelante? ¿Cómo cada mañana vos te levantás y decís, no, loco, yo esto tiene que seguir siendo para adelante? ¿O hay momentos que dijiste, bueno, hasta acá llego y no? ¿Cómo lo manejas eso? Es difícil, o sea, porque como vos decís, con Beto Vázquez Infinity son del 2000. Claro. O sea, son 22 años, sí. Es un número. Con el Paya venía de con un par de décadas encima. O sea, yo vengo tocando de todo el tiempo. Y nunca paré. O sea, claro. Porque también a Nepal lo armé yo. Entonces, nunca paré. Y después armo Beto Vázquez Infinity paralelo a Nepal. Después Nepal se cae y seguí con Beto Vázquez Infinity. Creo que ella ni había nacido. No. Con Nepal no creo, no sé. Claro, no. Pero... No sé. Marano, igual no sé tan joven. Pero bueno, Nepal no creo que haya ido a Cemento nunca a verte, por ejemplo. No, ella no, pero mi mujer sí, hace 22 años que está conmigo, mi mujer, así que hace 22 años. O sea, es muy difícil, claro. Porque en esto de estar en la música y no vivir de la música, vivís con la música, que es diferente, ¿sí? Claro. Bueno, soy un privilegiado, obviamente, porque tengo una rockería, laburo con la música y para la música. Y la verdad que más de una vez me pasó por la cabeza eso, así, pero ya está. Pero, ¿sabes qué? Es como que es una reapuesta que se hace cuando vos tenés muy metido esto.
Entonces es como como el impulso a seguir es, y cuando pasa que hay una renovación, porque ha pasado mucha gente por Beethoven, que es Infinity, músicos, instrumentistas, cantantes, tecladistas, violeros, todos dejaron algo, son buenos, tal vez algunos en mejores términos, otros no, en la retirada, pero está bien, son cosas que es como una familia. Relaciones humanas. Por eso, y está bien, lo interesante, ¿sabes qué es? Después de que pasa un tiempo, saber decir, bueno, por ahí se equivocó, por ahí me equivoqué, pero no guardar rencor. ¿Entendés? Lo principal es eso, o sea, aprender a no guardar rencor. Yo allá hace unos años que realmente me limpié la cabeza con un montón de cosas, y ya, de hecho, estamos con los chicos de Nepal juntándonos después de hace 20 años. O sea, uno si no crece, si no aprende de errores, no aprende a crecer justamente. Y bueno, el crecimiento es una de las cosas que te impulsa. Y después es conjugar y llegar a decir, tengo ganas de ensayar con la banda del sábado. Que me ha pasado más de una vez, pues, si estuviera mi mujer no me dejaría mentir, che. La puta madre, tengo que ensayar el sábado. No. O sea, la verdad que yo siempre hablo de los músicos que están actualmente en la banda y grabando este disco, esta formación. Yo estoy muy contento, me siento muy acompañado de la forma que se gestó el disco. Ella después te puede hablar de cómo se armaron los temas, en cuánto tiempo, viste, cuando hay química y hay compromiso. Sí. Porque tanto ella en los teclados y en la voz, como Melanie Hess, que es la cantante de la banda, o Leo Lukasiewicz en las guitarras, o Guille Carpintero, que es el baterista, logramos una unión y cuando se entiende para dónde va esto y cómo se maneja, todo fluye. Y hoy por hoy, yo estoy esperando que llegue pasado mañana para verlos y ensayar. Siento la necesidad de verlos y ensayar. Después de 22 años te digo eso. Claro. Entonces, pasó es mucha gente. Es un placer. Esta banda es un placer. Aparte, la verdad, los chicos entendieron cómo me manejo y cómo manejo las cosas, pero cada uno lo entendió. Pero muy bien. No tuve que dar muchas explicaciones. Se ve que tenían que estar en este lugar. Cada uno se lo ganó, realmente, y cada uno me lo demuestra con el compromiso. Nosotros, llega un día y no sé, por eso digo, che, vamos a hacer este cover, que yo, sí, nunca hay un no, o sea, todos tienen ganas todo el tiempo, y esto es lo más loco, bueno, el sábado que viene, y llega el sábado que viene, y te lo juro por mis hijas, es 1, 2, 3, y nos encontramos en el final, o sea, cada uno hizo la tarea, y ya suena, es increíble eso, bueno, tienes una banda, que vos lográs, que funciona, y en las composiciones, nada, que te hable un poco ella de cómo se compone, o cómo se hacen, o que... Me quedó la parte de claro. Loca para mí. Claro, todo lo que es. Porque si no parece, cuando yo te cuento algo, parece como que dale. No. Sí, bueno, él por ahí sí te contaba el tema de las composiciones, cómo surgió, vos decís, es así, como lo cuenta. No, el tema de Mental Asylum, cómo surgió, cómo se fue gestando y cómo... En los primeros 15 días de cuarentena. Sí, estaba compuesto. Claro, cuando estábamos arrancó la cuarentena, dijimos, bueno, aprovechemos este tiempo, que no sabemos cuánto va a ser... Y vamos a componer, vamos a arrancar con el disco, ya tenía Beth igual unas composiciones, ideas, pero en 15 días ya teníamos todo resuelto y fue como, ¿y ahora qué hacemos? Sí, fue una cosa. Disco doble. Hacemos un disco doble. El tema de la composición. ¿Lo hacen todos? O sea, ¿se tiró una idea? ¿O la de todos? Sí, tenemos bastante participación, mucha participación. Beto nos da la libertad de... metemos ideas todos, ¿no es cierto? Por ahí uno viene con una idea, Beto viene con esta idea, entonces a ver qué te despierta esta idea que tengo yo, y de ahí salen galopantes, y así nos vamos, o sea, hay ideas siempre, eso es lo bueno, y hay ideas para lo que viene ya. Muchas. Entonces, esto es simple. te lo puedes decir ya. Muy loco. ¿Cuándo salió Pentera Selvi? Claro, salió en noviembre. Pero bueno, no digas más. ¿No puedo contar? No digas esa más. Parte no. Pero bueno. Entonces, que lo diga ella y después no digas más. Bueno, ya hay ideas para lo que viene, resuelto con la tapa del disco que viene terminada prácticamente y todo. En 3 meses ya tenemos todo armado. No es así. Tenés que aprender de la gente de afuera y de los grandes. ¿Qué hicimos el fin de semana pasado? Sí, hicimos maquetas, ya hay maquetas, ya hay armadas. Hay un porcentaje del disco. Cuando esté cerrado, después se le pasa a los integrantes que para que lo vayan escuchando y demás. No es el momento, en el momento hay que concentrarse en Metal Asylum, pero las ideas fluyen mucho y no sé, cualquiera puede tener una idea. O sea que ya el próximo disco ya está. Hay muchas, demasiadas ideas ahí, sí, se puede hacer. Pero primero tienen que... Estamos en la era mental. El jefecito, viste, pone el cebador y arranca. Y nos motiva a nosotros a dale. Y nosotros no podemos parar, y bueno, y él dice, bueno, chicos, no esperen.
tenemos que presentar el disco. Mientras pero esto es así, no me deja mentir ella. Hago una composición. Entonces, se la puedo tirar a Leo, al violero o a ella, que son los que más en este disco nos centramos componiendo. Claro. Ellos, ella y el guitarrista vienen del disco anterior. ¿Viste? Claro. Y este disco nos unió mucho más, porque en el disco anterior ella se entra en la última etapa, yo tenía todo el disco compuesto. Entonces le di participaciones. Acá le dije, chicos, acá pueden meter ideas. Lo que ustedes quieran. Claro, yo le doy la libertad. Si yo hago un tema, se lo doy a Leo o a ella en el teclado y le digo, mira, el tema es así, le doy las indicaciones. Le digo a Leo, yo soy guitarrista, yo puedo grabar un tema en la guitarra de demo, por ejemplo. Claro. Borrás mis guitarras, ¿entendés? Tomás lo que te sirva y lo demás, metelo vos, porque ahí el tipo lo hace propio. Y en esta banda ahora se compone de esta manera. Y es maravilloso, porque no es que te deforme el tema, al contrario, poniéndole el gusto de cada integrante, en el caso de Eda y demás. Y una cosa que pasa, nos tenemos mucho respeto en la composición. Si por ahí hay algo que es lo que busca Vivi, viene la guitarra o el teclado en algo, y che, mirá, ¿sabes qué? Esta parte, la verdad que esto... Ah, listo, hacemos otra idea, pum, y al otro día tienes otra idea. Eso es lo bueno. ¿Entendés? Claro. Pero entienden por qué, porque entienden... El ida y vuelta de la banda. Porque entienden, o sea, ellos tienen, la verdad, mucha confianza en mí, a las miras que yo tengo a lo que viene. Entonces yo, por ejemplo, yo terminé Mental Asylum y yo tenía en la cabeza cómo se iba a llamar el otro disco, cómo iba a ser la tapa, y yo se los voy mostrando inmediatamente. Pues es que nadie cuestiona, o sea, es, va por acá, mira, con el Sisto Mental Asylum, viene Leo, el violero, un día a la disquería. Entonces me dice, che, ¿para dónde va la composición nueva que vamos a hacer en este disco? Claro, ¿sabes? Yo manejo el barco, pero tengo todo el comandante con los misiles apuntando, ¿viste? Ahora. Sí, sí, entonces sí. Te sentís respaldado, ¿me seguís? Sí, eso sí, es la onda. Sí, sí, sí. Viene y cuando se estaba gestando Mental Asylum, digo, mira, este disco viene más retorcido que el otro, más oscuro, con la temática así de opresión y qué sé yo, la. Que le haga la tapa, me dice, y mostrame así. Entonces le muestro la tapa en la computadora, ya tenía armada la tapa, como tengo el próximo. Claro. Para, y Leo, el entendimiento rápido. Agarra, se asoma a la máquina, ve el monitor y dice, ya sé por dónde viene, listo. Sí, corte la imagen. Ya está. Esa es la buena, la conexión. No, no, por eso. O sea, nosotros tres hemos hecho, digamos, una. Y no estaban las zapatillas todavía. Mirá si le mostraba la zapatilla. Eso te puedo decir, yo lo que te digo se cumple y se hace. Sí. ¿Entendés? Y eso la manda que es como el fútbol, patea para adelante ahora. No hay minas para atrás. Lo mismo pasa también con Guille. Guille, le das una idea, loco, en la batería. Y si hay una idea y le gustó, o le decís, mira, podés hacer este pattern. Y el tipo te lo hace igual. ¿Entendés? O sea, es brillante laburar con un tipo que no tiene excusas y que labura. ¿Entendés? O Melanie es brillante. Sí, mira, quiero sacar tal tema. Nunca hay un no, dale. Y la. Tipo labura y viene y luego en el ensayo y te canta, te vamos a decir, loco, así es esta banda hoy. Sí. Y lo pueden ver en vivo. No, sí, sí, yo estuve en el último Other Place. Y fue el primero de la formación de Mental Asylum. Sí. Los había visto anteriormente. Y esto, bueno, la verdad que muy buen show, muy buen, digamos, se nota que la banda está. Es que yo creo que cada músico pisa el escenario muy bien ahora y muy seguro, ¿entendés? Y Guille atrás de la batería, la verdad, yo disfruté mucho el debut de Guille porque la verdad que él se esforzó muchísimo y en los temas pobrecitos y los que vienen, es una licuadora la batería más o menos, o sea, y se las van a todos, la verdad que es exigente, pero no es que los exijo, es que yo sé que lo pueden dar y ellos saben que también lo pueden dar. A ella en el teclado, a Leo en la viola, a Melanie cantando o Guille en la bata. ¿Entendés? O sea, es una banda muy bien armada esta vez. Y que no tiene fisuras. Y lo más lindo que también eso se refleja en la sala. ¿Entendés? Sí, y no va para atrás. No va para atrás. Entonces, cuando llegás a eso, decís, bueno, una pila de años pasó mucha gente que dejó su huella y cosas como buenísimas. Siempre lo voy a decir, ¿entendés? O sea, como te explico. Pero hoy por hoy, el hoy, la verdad que lo disfrutamos. Todos. Y Lola incluida, que es nuestra sexta integrante, obviamente, que es la que mueve la banda, la que logró esto. A Lola. Es nuestra mano derecha en la banda, principal de la banda, ¿entendés? O sea, entonces, saludos, por favor. Saludos, Loli, obviamente. Ah, nombre y dirección de la disquería, por favor. Dice nombre y dirección de la disquería, muy bien. Ya que está promocionado y vale... La gente del metal acá, si no conoce... Esto es en la intersección de Cabildo y Juramento, que es un punto muy conocido en Belgrano, en Cabildo 2136, en la galería, es en francés lo que voy a decir, Recamier. Primer piso, el local del fondo, BBM Records. Y ahí consiguen todo. Pará, y no solamente de Beatbox Infinity. No, de bandas nacionales. De bandas nacionales hay muchos. ¿Y cómo se llama la disquería? BBM Records, Beto Vázquez Music. La explicación del nombre. ¿Por qué te pregunta esto? Sí. ¿Por qué esto
va a ir abajo mientras que nosotros estamos hablando. Recamier, sin la L. Recamier. Recamier. Así como suena, por eso aclaré que era en francés, pues suena mal. Sino. Bueno, ahora le voy a hacer una pregunta a ella y después anda pensando, pero igual yo más o menos ya sé que lo que vas a contestar, pero tus comienzos. ¿Qué empezaste escuchando? ¿Cómo se te metió a vos la música? ¿A partir de qué banda o de qué compositor? Y decir, yo quiero hacer algo así el día de mañana y mis referentes son estos. Ok. A ver. Y sí, yo no te voy a decir que nací escuchando metal. No. Ya arranqué medio de tarde, ¿viste? Ya era... Fue tipo un amigo me dijo, no podés escuchar esto. Bueno, en mi casa se escuchaba eso. No voy a decir claro. Que... Sí, no, y no, me no. Dice, vos tenés que escuchar y me traía los cassettes grabados. Esto. Y lo que realmente lo que arranqué escuchando y es Rata Blanca. Por eso Hugo Bistolfi para mí es, viste, mi héroe. Y eso es lo con eso arranqué. Y empecé a tocar en bandas que hacíamos cover de Rata Blanca, así qué sé yo. Y bueno, y de ahí pues bueno, empecé a escuchar otras cosas, que yo son Antártica, Tatuarios, Nightwish, ¿verdad? Y bueno, y un día, yo soy entrerriana, soy Concepción, el voy a Entre Ríos. Está bien. Y es extranjera entonces. Sí, tengo otro nombre que me dice mi velero, pero no lo voy a reproducir. No, no lo voy a reproducir. Que lo diga. No puedo. No. No puedo. ¿Te imaginas todo, no, bueno. Todo en el tratito, todo gritando el nombre? No, por eso. No puedo. Dejémoslo ahí. Bueno. Por eso, por ahí, esa parte que yo cuento de mi emoción al estar en esta banda, porque yo entré bien. Empezando a conocer el metal y me llega un disco de Beethoven Casi Infinity y cuando escucho eso morí, lo conocí por el chico que mi novio, que hoy es mi marido, me dice, mira, tenés que escuchar esto, escuché, quedé muerta, fascinada, y por eso a mí me emocioné cuando él me llamó para ingresar a la banda. Fue como que no podía creer lo que me estaba pasando, porque a ver, hace 20 años atrás yo lo estaba escuchando y nada, deliraba, soñaba, me imaginaba cosas. Y hoy estás en la banda. Y hoy estoy en la banda. Hoy, porque para la gente del interior es muy difícil todo esto. No se nos da. O sea, tocar o grabar un disco. De hecho, venir a Buenos Aires a recitales en aquellas épocas era para mí muy imposible. Difícil. Sí. Después, bueno, situaciones de la vida. Terminé viviendo acá en Capital. Y acá estoy. O sea, para mí es, por eso siempre me emociono y ahí es donde me gasta mi violera y dice, ah, ¿por qué? Digo, pero para mí es una porque emoción. Gracias a tu marido, claro. O sea, porque la verdad que es gracias a él que él te inculcó lo que era esta movida y llegaste a cumplir un sueño. Es un sueño, siempre lo digo, para mí es un sueño. Yo para mí ya toqué el cielo con las manos, ya está. Qué lindo. Bueno, hay que seguir, ¿no? Esto no queda acá, hay que seguir. No, es así. Y bueno, a seguimos ver Beto. Con mi manager. Dígame. A ver Beto. ¿De cómo empecé yo? Yo de chiquito, los familiares míos, vengo de familia de músicos. Mi abuelo tocaba el acordeón piano, mi viejo era cantante de tango. O sea, mamé mucho tango con mi viejo, digamos, o sea, a la fuerza, digamos. No es que me gustaba el tango, pero claro. Viste, el viejo estaba todo el día con el tango. Hasta que pudimos hacer un cruce de músicas, ahí entendernos, ¿entendés? Pero está bueno porque a veces vas a reuniones de gente más grande y le hablas de tango y se dan cuenta que sabe, que sabes de verdad, y dice, ah, pero vos, y le empezás a decir sobre el nombre de cantante de tango cuando lo nombre, y vos decís, ah, pero ¿cómo sabes? Sí, claro. Y nació en tal lado. Claro. Bueno, hay una cultura de. Sí, ¿no? Sí, sí. Pero yo, la locura mía pasa por otro lado cuando yo empiezo con esto. Yo. Siempre lo digo, yo viví en una casa muy humilde, vengo de casa muy humilde, yo viví con mis viejos en prefabricada, digamos, o sea, yo la vengo remando de muy, muy abajo. Y y en la esquina de mi casa estaban los hijos del doctor. Los hijos del doctor, en el primer piso de la casa, tenían un conjunto, como se nombraba en esa época. Claro, y cuando empezaba a tocar, yo estaba a la mitad de cuadra, no tenían una sala de ensayo, ensayaban claro, en el dormitorio. Y yo escuchaba, y cuando escuchaba los sonidos, salía corriendo de mi casa y me ponía abajo y me quedaba abajo escuchando. ¿Viste? Porque me gustaban los sonidos reales, ¿viste? No conocía el metal, ni el heavy, ni nada. Sí. Me gustaba escuchar el sonido real de la batería, el bajo, ¿viste? Que te pegaba acá en el pecho, ¿viste? Y me quedaba abajo escuchando. Un día sale la madre de este muchacho que viene ahí. ¿Qué haces acá? No, yo vengo a escuchar cómo suenan los instrumentos. Me quedo en la puerta, ¿viste? Sabía que era vecinito, ¿viste? Pero vení, subí, ¿viste? Vení, no hay problema, en serio, no, subí. Y cuando yo estuve adentro y vi los instrumentos, ¿viste? Reales.
era inimaginable para mí eso. Claro. Y ahí empecé, viste, a escuchar y mirar. Y entonces el más grande me dice, si querés te grabo una cosa para que escuches, qué sé yo. Y me empezó a grabar cosas que en mi perra vida pensé que iba a escuchar, claro. Por ejemplo, Yes, por ejemplo. Claro. Y empecé a descubrir cosas que no lo podía creer y cosas de rock and roll de época. Claro. Y ahí empezó el amor mío por la música realmente, viste. O sea, ya venía de familia, pero no me encaminaba a ningún lado porque no sabía cómo. Y al ver, al pasar a esa pieza, al escuchar, al verlos a ellos tocar y todo, me quedé el vivo, ¿entendés? O sea, wow, esto es, ¿entendés? Y ahí, bueno, ahí empecé a buscar qué era lo que más me gustaba, el porqué y demás. Y bueno, me terminé enamorando del bajo y lo amo. ¿Puedo tocar algún otro instrumento? Sí, toco, de hecho grabo y lo que sea, pero claro. Mi instrumento yo necesito tener mi equipo atrás y que me doble la espalda, que me pegue en el pecho. Yo quiero, claro. A mí me gusta eso, ¿viste? Claro. Taladrar con, a mí me gusta, me encanta. Amo ese instrumento, lo amo. Toqué en algún momento en vivo algún otro instrumento para llenar algún sí. espacio, pero mi instrumento de alma siempre fue el bajo, lo va a hacer. Y hoy que tengo a esta banda, la verdad no quiero ni tocar una guitarra, ¿no? O sea, porque claro. Para eso está Leo. Es lo mismo que los teclados. Aunque grabe algunas cosas y se borren, pero. ¿Entendés? Cada uno cumple su función es que, en la banda. Al don pirulero. ¿Entendés? Y así nací, o sea, y después, bueno, tendría que escribirte un libro para explicarte cómo llegué. En cómo llegué. ¿Cuándo la biografía de Beto? No, pues ya un montón me lo dicen. Sí, me lo dice mucha gente. Estaría bueno. Deberías escribir bueno. Un libro, me dice mucha gente, me lo dice. Porque yo, lo que vos dijiste en el otro bloque, o al principio, mejor dicho. Yo, la verdad que sí, yo vi nacer y morir a todas, absolutamente todas las bandas de metal. ¿Entendés? O sea, en el mejor momento del metal en la Argentina. Estamos hablando desde sí. B8 y antes de B8. Sí, sí. ¿Sí? Porque después, cuando armo Nepal, que yo lo armo a fines del 83. En el 84 queda conformado Nepal, y recién en el 85, ahí ya en el Mark III entra Javier Bagalá, y después en el Mark IV entra Darío Zavala, y se va armando lo que fue Nepal después. Y la banda creció, y del under, pero fue así su nombre. Pero eso vino mucho después, ¿me entendés? Claro. Así que yo vi, posta, desde el soldado raso vi todo, viste, el crecimiento. Y hoy no me puedo quejar, viste, porque ¿verdad? Con uno ya viene grande, tiene una carrerita, si se quiere, humildemente armada, un nombre que se hizo desde abajo, sin apadrinamientos de ninguna empresa ni ninguna banda. Porque y seguimos igual. Y seguimos igual. Entonces, pero hoy creo que es más por un tema ya de postura tuya, calculo yo. Sí, estoy bien. O sea, el vinilo se coprodujo con un sello de acá, pero es coproducido. Claro, yo claro, tengo claro. El poder de alguna. Porque no me gusta el tema de las compañías discográficas. Está todo bien, sí. Tienen que existir y está buenísimo. Pero yo me manejo solo mejor. Claro. Y me va bien así, realmente te digo. Y mis músicos están contentos ahí como los vamos manejando. Así que, para adelante con todo. No, sí, seguramente. Si cuando la cosa funciona, ¿para qué cambiarla? Por eso no, estamos, igual estamos se bien. Nota la armonía y la, o sea, la conexión que hay lo hacen notar. Yo estuve viendo sí. Videos mismos en The Other Place, también los hemos visto. Y la verdad que se nota. Eso se nota el que hay una muy buena conexión. Sí, sí, Norma, te aseguro que vas a un ensayo y es, para nosotros es placentero el ensayar, ¿entendés? O sea, que muchas veces, yo te aseguro que como dijo, no, ¿para qué? No, hubo momentos sí, de no, eso. No, son cosas del pasado, yo ya, claro. Pasado pisado, está todo bien con todo el mundo, listo, respeto, ya no forma parte de mi vida y está todo bien que cada uno haga la suya. Pero hoy por hoy, ella te puede decir, vamos, nos reímos mucho, es una constante, es como, se arma solo, pero siempre es lo mismo. Llegamos, ¿y quién está primero? El batero. El también batero. Tiene un apodo, ¿tiene pero un no apodo? Sí, lo puedo decir. Ah, no, sí, el batero. Lo vamos a decir y vamos a explicar por qué. Okay. Se lo puso Leo, el guitarrista. Sí. Guille, vos ya sabés cómo te llamamos, el maldito baterista cumplidor. Un poco largo. ¿Por qué, sí, ¿por qué será? Porque el tipo claro. Se dice algo y es el primero siempre, ¿entendés? Entonces claro. Hay que mandar una foto, ya está. Ya la mandó, el dedo hacia claro. Un día lo bautizó, dijo, este maldito baterista cumplidor nos hace quedar para el culo a todo, ¿viste? O sea, la verdad que es una banda muy copada. Y después de los ensayos de los sábados, nos quedamos siempre, bajamos, nos sentamos, charlamos, tomamos algo. Claro. No es solamente el ensayo y chao, y chao. Nos vemos. No, está bueno. Y cuando viene Melanie, que ella viene del interior, viene de Rosario. Claro, es menos el tiempo, pero lo hacemos igual. Y Melanie se manda un viajón, ¿no? Hasta acá y viene y no importa en cansancio nada, viene y la tipa va y es una más como nosotros, ¿entendés? Claro.
Y entonces cierra por todos lados, ¿viste? Y se la ve cómoda y nos reímos y nos hacemos chistes entre nosotros. Y, sí, está bueno, la verdad. Mucha química entre todos. Sí, yo creo que este disco terminó de cerrar si algo faltaba. Y la verdad, honestamente, ojalá continuemos así por mucho tiempo, porque yo estoy muy contento. Yo estoy contento realmente, cosa que no lo pude decir. Estás en el momento de disfrutar. Absolutamente. Todos estos años que has vivido, estás en el momento del disfrute. Sí, sí, sí. Es también por el conjunto de gente que está alrededor. Seguramente viene por ese lado. Es que seguro que no tengo duda. Es el grupo que tenía que formarse. No, pero yo realmente hace mucho que no podía decirle a mis músicos, se lo he dicho más de una vez. Realmente yo los quiero. ¿Entendés? O sea, a Melanie, a Dai, a Guille y a Leo. Yo yo los extraño, te digo la verdad, cuando nos hallamos. Cuando por un ensayo se suspende porque alguien se enferma o lo que sea, no, es un suplicio esperar 2 semanas para mí. Claro. O sea, porque realmente tenemos ganas de vernos y de rockearla, ¿entendés? O sea, porque sabes que el otro cumplió, que no te hace perder tiempo, que si decís vamos a sacar un tema, no viene a aprender el tema del ensayo, ¿me entendés? Claro. O sea, el tipo viene, los músicos vienen y lo ponen. Y las caras nuestras, como diciendo, nos miramos, termina el tema y decimos, chilo, porque no tenemos top entonces, ¿cómo es la historia? No, un día dijimos, va a ser, cuando hicimos el cover, también hacemos algunos covers que son medio isopelantes, y decís, ¿cómo sonará con nosotros? Y termina el ensayo y decís, chilo, estuvo buenísimo esto. Claro. Porque les vamos a hacer un par de covers en vivo, o sea, y va a haber siempre una novedad. Eso es lo que te iba a preguntar, que no, ¿cómo se presentaban para el marzo, para el 12 de marzo? La lista de temas. La lista va a ser, chicos, va a ser muy extensa. Extensa. Tipo 21 temas, más o menos, 20, así un largo. Vamos a tocar, obviamente, temas del disco anterior, pero después que pasen algunos temas, se apagan las luces y arranca Mental Asylum. Y ahí el disco se toca desde el principio hasta el final en el orden. ¿Qué tal, eh? Así va a ser. Es una presentación de disco, se va a hacer de esa manera. La vieja escuela. A la vieja escuela. Como vos escuchaste el disco en tu casa, exacto, o en Spotify, donde sea, el orden que tiene el disco, desde la intro hasta el último tema. Y si algún invitado que estuvo puede venir, lo van a ver en el tema, en el orden que viene en el disco y va a subir el invitado. O sea, no podemos decir porque hay muchos chicos que tienen fechas, otros están viendo, otros que viajan del interior. Claro. Entonces, viste, esperemos que bueno, que alguno, pueda venir. El que venga, no importa el nombre, va a estar buenísimo porque para la gente o para ustedes que van a estar mirando el show, es como una novedad, ¿no? O sea, mira, y está bueno. Una cosa es escucharlo en el disco, otra cosa es escucharlo en vivo. Está bueno, sí. Y después que termine el disco, bueno, que termine el disco, la presentación del disco, que ya vamos a tocar varios temas, vamos a seguir con algunas cosas más y antes del final viene la sorpresa. Va a venir un tema que no se lo espera nadie tampoco, de una banda que no se lo espera nadie. O sea, porque nosotros tenemos una virtud, ahora sí yo lo digo honestamente, que con la nueva formación y lo que estamos haciendo, trabajando tantas ideas fusionadas, porque ahora me dice, ¿y vos qué estilo tocás? Claro. Metal, nada más, ya no puedo decir más nada. Ya no hago ni power metal, ni heavy metal, ni thrash metal, ni nada, ni balada de metal. No, ¿qué tocas? Metal. Porque encima cada disco es más duro, entonces cada vez es más metal. Pero se fusionan muchas cosas, de las voces hasta las instrumentación. Claro. Entonces, ¿qué haces? Metal. Bueno, nosotros podemos tocar un tema, tanto, por decir una tontería, ¿no? Por decir band, pero solamente por decirlo, digo, podemos tocar un tema de, no sé, de Aste Forever o podemos tocar un tema de Dimmu Borgir ahora. O sea, se amplió el espectro muy grande. De hecho, ustedes saben que el último show internacional antes de la pandemia tocamos con Stratovarius. Sí. Bueno, y ahora este año, después de la presentación del disco, dentro de 2 meses más tocamos con Ginger. Vamos a tocar con Ginger, entonces. En el Teatro de Flores. Sí, sí. Ya estamos como. Y hay más planes, pero no podemos hablar. Pero Ginger es el inmediato, entonces fíjate. Sí, ¿qué sí, tiene sí, que ver el Estratovario con Ginger? Es claro, el agosto, no tiene nada que ver. Vamos a hablar las cosas como son. Es otra, ¿viste? Otra. Bueno, si el productor, que es el mismo, te está dando la oportunidad, porque sabe que el termómetro tuyo marca diferente y que se puede. El repertorio está en el repertorio. Claro, negro, ¿entendés? Podés justamente jugar en cualquier categoría. Cuando en el 2013 abrí para Yes en el Luna Park, los chicos no estaban, ¿entendés? Pero Yes, te llamaron para abrir para Yes, la única banda argentina, y estamos hablando de una banda legendaria de rock metal, ¿entendés? O sea, gente del 70, y me pusieron a mí, y tuve que pensar muy bien qué coño les tocó a estos monos, ¿entendés? Sin embargo, o sea, que primero nos miraban como bicho raro, ¿viste? Porque cantábamos en inglés, íbamos vestidos, pasábamos con ropa media loca, así. Y nos miramos, mucha gente no nos conocía, y nos terminamos, te lo juro por mis hijas, con una ovación nos fuimos, loco. Hicimos la reverencia final y nos fuimos. Y después a Lola, que estaba abajo con cosas de la banda, de publicidad,
muchos se le acercaban y le preguntaban, che, pero acá esta banda, le decía a la gente que no nos conocía. Claro. ¿Entendés? O sea, eso te va marcando y te va diciendo que algo estás haciendo bien. Bueno, hubo falta muchos años para poder llegar a lo que hoy, que ya no es esto o esto, es tirar la pirinola, es claro, toma todo. ¿Entendés? Seguro. O sea, entonces, donde me pongan, tengo repertorio, ¿me entendés? Y eso es lo que se llevó. No hago un metal, digamos, en una sola dirección. Para escuchar esto, tenés que tener la mente abierta. Si no, no te va a gustar. Y está bien que no te guste, porque no tengo por qué gustarle lo que hacemos a todo el mundo. Para eso es la diversidad de la música. Pero tal vez, algún tema te guste. ¿Por qué? Porque si no te gustó este, por ahí te gusta más este. En el último disco hay de todo. Hay mucha locura, hay cosas oscuras, hay heavy metal tradicional, hay hasta un thrash que lo canta Tito García. Hay de todo, donde eso sea. Pero no hay baladas, fíjense en el detalle. Mental Asylum no trae baladas ya. El disco anterior tenía. Este ya no trae baladas. Y el que viene va a ser peor, les voy diciendo ya. Va a ser peor. A mí me gustan las baladas. Peor, va a ser peor el que viene. Lo lamento, a mi mujer también le encantan las baladas. Pero bueno, puede haber algún pasaje que... Nah. Pero es solamente ese pasaje o la intro tocada de alguna manera. Claro. Pero hasta una intro podemos llegar a negociar, pero no. Pero después de ahí ya no. Mira, quieren toma. No, es que la verdad estamos en un momento de la banda interna, la banda, y yo les marqué a los chicos, ya como se, no les voy a decir cómo se llama el próximo disco, porque no voy a entrar tanto, ellos ya saben y vieron la tapa, y dije, mira, ahora vamos por acá. Entonces, ya como dijo Leo, ok, viste, ya nos entendemos así, y es todo más enérgico ahora. Pero esa energía es como dijo ella, yo creo que soy un loco que conseguí ahora cuatro tipos que se sumaron a la locura. ¿Entendés? O sea, la verdad, ¿viste? Eso está bueno. Y sí, está buenísimo. Y bueno, y Lola, que es otra loca de atrás también como yo, ¿entendés? O sea, entonces es como que haces un moño y así, listo, te digo. Como conversábamos hoy, que realmente te acompañan todo y maneja todo como tiene que ser. Y es lo que te dije. Entonces deja que ustedes se dediquen a la música. Por eso. Que está genial. Por eso. La verdad que es una prolijidad. Pero es que ella coordina todo, justamente como te hablaba fuera de cámara hoy, ¿entendés? O sea, cuando cada uno entiende para qué se trabaja, cómo se labura ya está. ¿Entendés? Por eso te dije, esto lo logra Lola, porque ella maneja la agenda de prensa y demás. Porque yo no puedo estar en la misa, en la procesión y demás, ¿entendés? O sea, yo no puedo tocar la guitarra, el teclado y la batería. Para eso tengo los músicos ahora. Yo he sacado discos sin tener la formación activa, sin tocar en vivo. He sacado dos discos así, he sacado, sin tocar en vivo. Pero llegó el momento de decir, esto ya suena a banda, ¿me entendés? Y es así. Y a mucha gente le explico una cosa que no me canso de decirlo, pero es bueno para que lo ve. La banda no se llama Infinity, se llama Beto Vázquez Infinity. ¿Por qué? No se puede registrar la palabra Infinity. Está claro, registrada una entidad. Sí. Si yo pongo el nombre Infinity solo, me hace un agujero así de grande. ¿Entendés? O sea, se lo explico a todo el mundo porque muchos dicen, vos sos un vanidoso, le ponés tu nombre. No, necesitaba algo, era un proyecto mío. Y la música para mí es infinita, esa es la explicación que te digo, no es un solo estilo. Pero lo aclaro siempre para que sepan, claro, por qué el nombre, porque muchos... Aparte del 2000 era muy curioso un nombre, digamos, Beto Infinity era gracioso. Hoy son todas Jennifer López, Jonathan, claro, Jonathan claro, González, o sea, sí, por decir, ahora está bárbaro ahora, pero cuando dice yo, pum, viste, claro, era claro, para pegar. Son las redes del juego, está todo bien. Pero eso es la aclaración que nunca está de más decirlo. No, el porqué bien del nombre de la banda, ¿entendés? O sea, porque era un proyecto que ni sabía si iba a armar una banda a la larga. Y lo denominé Beto Vázquez Infinity por eso. O se puede abreviar, a mí no me molesta, BB Infinity. Claro. BB Infinity. No me jode, claro, ¿entendés? O sea, claro, no hace falta que pongan todo bien. Pero bueno, no puedo poner la palabra sola, una claro, cuestión legal, ¿se entiende? Por eso todos los discos vinieron al lomo y cómo se llama la banda, dice Beto Vázquez Infinity, dice. Claro. ¿Entendés? O sea, es una cuestión de hablar las cosas como son y respetar, ¿no? Nada más que eso. Hablé con la firma que lo tiene registrado, ¿eh? Y me hicieron dos veces oposición. Yo quise registrarlo de vuelta. Guachos. No, guachos. Entonces no, conseguí el teléfono, esto lo cuento interno para que sepa la gente, y tienen abogados, todo es grosa. Y le digo, che, mirá, yo necesito el nombre Infinity, lo registro solamente en el rubro de música. Ustedes no tienen nada que ver con la música lo que hacen. Entonces, ¿qué te jode por él, no? Ah. Y no, no queremos que... Pero encima, yo después veo por ahí, hay muchas firmas grandes que le ponen Infinity. Hay un banco que tiene una cuenta, hay un montón de cosas, pero yo no me puedo arriesgar a eso. ¿Entendés? O sea, no, es como que ya el producto es así ahora y bueno. Sí. Pero la explicación vale para la gente que no lo sabe o... No, pero aparte está bueno, siempre uno pregunta ¿por qué el nombre claro, de la banda? Sí. O sea, ¿cómo nació? ¿Por qué nació? Sí. Y está bueno,
porque el nombre tiene una historia. Sí, sí, obviamente que sí, sí, sí. Nunca me pregunte por qué le pusieron el PAL, te pido por favor eso. Lo contesté durante muchos años, ya íbamos. Bueno, pero ahora no estábamos hablando. No. Me causa gracia porque es una anécdota, íbamos con los chicos y estaba Javier al lado mío y yo ya estaba re podrido explicar, entonces decía, ¿y por qué le pusieron la mayoría? ¿Por qué le pusieron el PAL? Y así yo. Y hablaba Javier, bueno, mira, te cuento, hola, y era muy gracioso eso, ¿viste? Pero acá ya es distinto, bueno, acá es, hay un motivo bueno, específico. Yo estuve un poco afuera acompañando a los chicos de la nota anterior y no sé bien de lo que estuvieron hablando. ¿Hablaron del sorteo de la entrada? No. Entonces, bueno, tenemos que decir... Porque el tiempo ya estamos sí, ahí. Sí, ya estamos muy ahí con el tiempo. Sí. Tenemos que decir que vamos a estar sorteando una entrada para la fecha, sería gentilmente... ya vamos a tirar el posteo a ver cómo se tienen que comunicar para que hagamos el sorteo en vivo cerca de la fecha de y acuérdense, vayan lindos porque los van a filmar ahí. Exacto. Va a haber un video. Está bueno, la verdad, perdón, está bueno que vaya la mayoría de la gente por varias cosas. Primero, si no viste la banda, hay mucha gente que nos ve por primera vez en Dover Place, sí. y ya está viniendo a este show, eso es bueno. Eso es muy bueno, ¿entendés? Y está bueno el que no lo vio para que lo vea, es un lindo lugar, suena muy bien. Está en pleno centro, está fácil llegar. Sarmiento al 1700. Entre Callao y Rodríguez Peña, acá, para el que no conoce. Por eso, acá los chicos van a tener una entrada para que los oyentes puedan participar y ganarse una, tal vez. Está buenísimo. Y bueno, y las entradas se están vendiendo bien, pero bueno, obviamente uno quiere llenar y justamente para grabar un video, ¿no? O sea, estaría bueno que la gente participe en el video. No. Porque seguro. Va a haber, obviamente, tomas de la gente, o lo pido sí o sí, eso, obviamente. Y que te veas ahí es lindo, te queda un lindo recuerdo. Y es, también apoyar a la banda, ¿no? Claro, por eso. Es una forma de agradecerle a la gente que está también, justamente por eso. Una de las directivas son loco, me enfocan a la gente, ¿me entiendes? O sea, porque estás ahí, estás apoyando, lo menos que puedo hacer es que te identifiques, mira, estoy yo loco, mira qué bueno, te queda un recuerdo, es lindo eso. Va a haber merchandising. A mí nunca, yo he estado, pero a mí nunca, nunca. Pues es tu oportunidad, mujer. Ahí está. No, es porque soy muy petiza. Bueno, y te pones a la barra. Ahí. Nunca se me ve. No, hay que. A mí en casa. Siempre me tapa. Claro. Bueno, arriba los hombros de. Claro, ya le quiere, pero no me quiere alzar. Bueno, dice chicos, que estoy muy gorda. Vamos despidiendo. Les agradecemos profundamente, les pedimos disculpas por haberlos hecho esperar. La verdad, muchas gracias por la predisposición, muchas gracias por venir, por contestar las preguntas de Walter, que a veces enloquecen a uno, pero bueno. No, está bueno. Por escuchar la normita. Por cedernos la entrada para el sorteo. Así que bueno, saben que las puertas de Frecuencia Metalera están siempre abiertas para ustedes. Y lo que necesiten de nosotros, cuenten con eso. Bueno, ahora, cuando arranque el año, que hay que armar todas las nuevas promos, todo, algo de la... ¿De la fecha de ellos? No, de la fecha, sino de la disquería, de la roquería. Lo voy a hablar con Lola, con Lola para pasarte, para hacerte un spot. Y gracias por todas las primicias que nos han dado, la verdad. Sí, ustedes son el primer medio que se entera que vamos a grabar un video. Muy bien, gracias. Sí, eso es verdad. Yo de mi parte doy gracias al programa, a ustedes, al operador, porque nadie se acuerda de decirle a Ferro. Donde voy a la radio le agradezco al operador, porque es como Lola, por ahí está atrás de todo esto y el tipo está tratando de que todo salga bien y coordinando y nadie le vuelve al operador. Me equivoco, operador, discúlpeme. Sí. Ferro, no. Mirá la pantalla, Beto y Diana. ¿Ven? Ahí está, y es bueno nombrarlo porque es como un sonidista por ahí, o un asistente, o todos tienen valor, loco. O una corista, es lo mismo, no es la voz principal, está en la banda, tiene una tarea y hay que valorarlo, ¿me entendés? Muy o sea, bien. Bueno, y al operador generalmente yo veo que nadie lo nombra, entonces como cosa mía digo, che, loco, gracias, operador. Cada vez que voy a la radio lo digo, se lo puede decir cualquier radio que fui. Chicos, muchas gracias, che. Un placer enorme. Nos esperamos en cualquier momento de nuevo. Bueno, y nos despedimos ya, chicos, ya nos despedimos nosotros también. Hasta el próximo programa. De Beto Vázquez Infinity. Y bueno, el próximo jueves veremos con qué seguimos. Exacto. Nos vamos, Fer. Esto.